marido y yo empezamos a pensar en tener la idea y el proyecto de abrir una panadería cafetería, y gracias al ayuntamiento fui a informarme y desde el ayuntamiento nos derivaron al centro de support, que es desde allí donde nos han facilitado toda la ayuda y el soporte para poderlo llevar a cabo. La idea de montarlo era porque, debido a que era mamá con dos peques, me era muy difícil compaginar los horarios en otros trabajos. Si no hubiera sido también gracias a la ayuda que nos han dado para autónomo, pues seguramente, porque es un gasto considerado, y si no, no ha sido una gran ayuda también, por supuesto. Gente ya conocidos o clientes nuestros que tienen proyecto de montar un negocio, sí que han venido para pedirnos información y a dónde se tienen que dirigir, qué es lo que tienen que hacer. Sí que han venido para pedirnos consejo dentro de lo que cabe, de lo que le podamos ayudar. Estamos contentos, pero con mucha ilusión y con ganas de hacer muchas más cosas, de implantar más productos. Yo, mi valoración en general, a mi marido, es muy buena, sí, contenta. Em vaig presentar, crec que era l'octubre passat. Encaixava bastant, no molt el perfil. I bueno, vaig passar les proves i em van agafar. Aquí sóc community manager, bueno, periodista i community manager, és a dir, porto les xarxes socials i també faig notes de premsa, tasques tot a nivell de comunicació, xarxes socials i comunicació. D'alguna manera em va permetre una cosa que encara és difícil, que és quan tens 40 o més de 40 en el mercat laboral actual, per més que puguis complir el perfil, la formació, l'experiència, és complicat, és difícil. Llavors, el que em va permetre és trencar una mica aquesta barrera, el pla d'ocupació, poder treballar, poder adquirir més experiència, més currículum, i a partir d'aquí doncs m'ha obert més portes. Tant al participar a aquesta última convocatòria, era ja com a empresa, com a autònom, llavors em vaig fer autònom, em vaig presentar tota la documentació i tot el que recalia, i els va agradar la meva candidatura, i mira, doncs al final doncs ha sortit, o sigui que perfecte. S'ha de provar això i tot. Jo penso que provar és la màxima de tot, i que a vegades pot sortir bé, i cal lluitar per això i per tot. Jo estava a l'atur, ¿vale? I bueno, vaig trobar aquest treball, llavors em van trucar per fer una entrevista i bueno, vaig començar 6 mesos, després em van renovar un altre 6 mesos fins que em van fer un contracte, i ja porto aquí 2 anys. És molt bona idea i és una oportunitat perquè és flexible. Vale? O sigui, tu has de fer una contractació de 6 mesos i després la pots tirar endavant o no la pots tirar endavant, però és una ajuda important i durant aquest temps et dona temps suficient per veure si la persona s'adapta a l'empresa i si realment té les capacitats professionals. Llavors sí, és un sistema molt, molt bo, molt ideal. Vaja, a nosaltres ens ha funcionat molt bé. Avui en dia tampoc saps si et contrataran o no et contrataran, vale? I estàs així una mica, durant el temps que et fan un contracte de 6 mesos i després renoves, estàs així una mica nerviosa. Però la veritat és que val molt la pena, val molt la pena passar aquest any, vale? Que vegin com treballes, que, bueno, que coneixes a la gent, i després ja, si et contracten, com és el meu cas, perfecte. Bueno, yo, el producto que tengo es ropa, bisutería y complementos, enfocada más que nada también al tema de la artesanía, los jóvenes diseñadores. La tienda en sí es una franquicia, somos una cadena de tiendas, que hay como unas 40 tiendas en toda España. Yo ya empecé en Ibiza, entonces más o menos el negocio ya lo conocía. Pero claro, estaba en un escenario totalmente diferente, entonces fue empezar de cero, pero ya más o menos el tema de la ropa ya la controlaba más. Y bueno, ha sido, para mí está siendo una experiencia bonita y que estoy contenta porque he conseguido instalarme aquí en Viladecans y llegar a la gente, que era lo que me paraba un poco, porque es un producto especial. No es lo que normalmente se ve, es más artesano, es ropa de diseñador, entonces bueno, pero ha encajado muy bien y estoy contenta. Bueno, yo empecé con Can Calderón de aquí de Viladecans. Una vez hice con ellos el plan de empresa, ya me dieron todas las pautas de todas las ayudas que habían.
estaban la del plan de autónomo, por ser mujer emprendedora, menos de 30 años en ese momento tenía, y luego pues las de la área metropolitana también. Y yo creo que es una manera de empezar que bueno, es un empuje, luego tú ya te encaminas, ¿no? Cuando ya estás rodado el negocio, ya llevas un tiempo, pues ya sabes si te quedas de autónomo, si ya montas una empresa como hice yo.